Seguimos en Ulmanianas por Radio Ulma en este martes 12 de marzo y como anunciábamos ya desde el principio del programa, estamos en contacto en directo con Ecuador. Nos vamos un poco de viaje que ya la tenemos allí en línea a Martina Casas. Vamos a darle la bienvenida. Muy buen día, Martina. Muchas gracias por atendernos. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia de Ulmanianas. Muchas gracias, Martina. Bueno, ¿cómo está el día por allí, la mañanita, por Quito? Bueno, se levantó nublado. Estamos acá, es como la temporada, le diríamos invierno, pero no es invierno porque no hace frío, entonces la temporada de lluvia y se da mucho que hay días como muy nublados y precipitaciones en la tarde, pero bueno. Yo hoy quería subir, porque ya había entregado unos trabajos, quería subir un cerro, pero por la visibilidad y eso no vale la pena, lo tengo que postergar hasta un día más despejado. Uh-huh. Bien, bien. ¿Por qué te encontrás estudiando por allá? Que luego vamos a charlar de eso también para que nos cuentes un poco. Martina es bióloga y la hemos leído, también la hemos escuchado hablar sobre las temáticas ambientales, un montón de trabajo aquí en nuestro país. Y también tenemos algunas preguntas de Rocha que capaz que tenés alguna idea porque esto está también... Ay, por favor. Pero bueno, sin duda... aquellas personas que no te conocían se enteraron de todo el trabajo que venías realizando una vez que se realiza esta denuncia. En el día de ayer sale un comunicado, una filtración de prensa también, vuelve este tema de tu denuncia, que quienes están interesados en saber qué fue lo que ocurrió, hay una carta, hay un montón también de notas en distintos medios de nuestro país y nosotros queríamos poder charlar con vos también para saber y para poder compartir con la comunidad, ¿qué pasa cuando una mujer denuncia a un varón con poder, ¿no? Pero antes de meternos en eso, Martina, ¿cómo ingresás vos a la política partidaria? Bueno, yo por esto mismo, a ver, yo vengo de una familia frente amplista, eso sin lugar a dudas es como que te marca, mis papás militan en el Frente Amplio como cualquier militante de base. Y bueno, yo cuando ingresé a la universidad empecé a militar en realidad primero en la Federación de Estudiantes, milité varios años allí, pero nunca me desconecté del Frente Amplio. En general participaba de la unidad temática de ambiente y de escribir el programa del Frente Amplio sobre los temas de ambiente. Y en 2018 estábamos en la Universidad de la República y en una conversación con el ex rector nos dijo que bueno, que había la posibilidad de que el gobierno cambiara de signo y que si nosotros queríamos, como más allá de militar lo universitario, fuéramos a lo partidario. Yo sentí que podía como contribuir más en los temas ambientales y me sumé en ese momento a la campaña de Mario Vergara, que me parecía que era un espacio nuevo, que se podía construir, yo nunca me había sectorizado en el Frente Amplio, que se podría construir un lugar para trabajar estos temas. Y bueno, y así fue que ingresé yo realmente como a la parte más de política partidaria, de listas, digamos, uh-huh. Política electoral, uh-huh. Porque a la política siempre estuve vinculada, porque como soy una persona que las injusticias le duelen, siempre estuve como en la vuelta. Y bueno, y también eso, trabajando en los temas ambientales, porque a Uruguay le falta muchísimo para trabajar, entonces como que siempre sentí que era el lugar donde yo podía aportar. Uh-huh. Y también es un área, el tema de ambiente, que hay poca información a nivel general, salvo las personas que se dedican a eso, ¿no? Y que a veces dicen, uy, otra vez les ambientalistas. Y desde ese lugar, ¿cómo fue tu experiencia, más allá de esta situación puntual de tu denuncia, cómo fue tu experiencia cuando ingresaste a la política, que es algo que le preguntamos a todas las mujeres políticas que entrevistamos, ¿cuál fue la experiencia siendo mujer, ¿no? Proponiendo los temas, llevando material, hablando de ambiente, ¿no? Uno de los temas también bastante que como que la gente todavía no le da mucha importancia, o al menos sentimos eso en algún momento. ¿Cuál fue tu experiencia a nivel general como mujer dentro de la política partidaria? Sí, a ver, yo creo que no es fácil. Es verdad que hay un montón de varones que nos explican. También está como esa visión contrapuesta de que el ambiente molesta al desarrollo económico, pero en realidad lo que pasa es que el desarrollo económico
crecimiento ilimitado y no planificado lo que genera son daños ambientales, o sea, es al revés. Entonces es como que el ambiente es la base y para la reproducción de la vida, y que sin eso no hay nada, no hay ni economía, ni política, ni mundo. Entonces, mi trabajo fue muy pedagógico, de empezar a explicarle esas cosas de a poco a compañeras y compañeros que no están formados en estos temas, por muchos lados, con muy buena receptividad, por otros como, bueno, sí, acá viene, qué pesada, porque además yo soy mujer y joven, entonces como ahí ya viene esta gurisa rompiendo los cocos con el ambiente, entonces como de infantilizarme, y eso sí me ha pasado, pero creo que tengo más para aportar que para que centrarme en los problemas y en las complicaciones. Entonces siempre que haya alguien con ganas de entender estos temas y de llevarlos adelante, yo estaba ahí para ayudarles. Y después en el Parlamento yo vi que hubo un cambio sobre todo desde que empezó todo el tema de la crisis hídrica, como que las personas empezaron a prestarle más atención. Ahí ya me empezaron como a invitar más a comités de base por todo el país. Yo trabajo mucho en temas de cambio climático y he participado, pues soy de grupos de parlamentarios internacionales que trabajamos en temas de cambio climático y de la eliminación de los combustibles fósiles. Entonces, la verdad que fui como ampliando un poco el espectro y sumando compañeras y compañeros sobre estos temas, pero bueno, a diferencia de otros parlamentarios que sí lo trabajan, por ejemplo, no sé, César Vega, yo lo complemento con desde una visión de izquierda, desde, bueno, que los problemas ambientales no se reparten para todos por igual, o sea, el cambio climático y los daños ambientales son más duros con las personas más empobrecidas, entonces, y con las mujeres también, son las que más se ven afectadas, o porque también son las que más a veces hacen tareas mucho más expuestas que los hombres a ciertas cosas. Entonces creo que hemos ido cambiando un poco de a poquito la visión, pero yo creo que me costó por lo menos dos años diría yo, entrar como en el imaginario público de que de estos temas se pueden hablar en el Parlamento y se pueden hacer cosas. Presenté varias leyes que, bueno, ahora que ya no estoy en el Parlamento es como que quedaron ahí, porque obviamente uno tiene que empujarlas una misma, pero bueno, la ley de plástico de un solo uso, la ley de protección del campo natural, también empezamos a trabajar temas de movilidad, para empezar a sacar un poco el vehículo personal del medio, el auto del medio, y empezar a pensar en formas de movilizarse un poco más sanas con el ambiente. Pero bueno, hasta ahí llegué yo en este tiempo que estuve en el Parlamento, con excelente relación con las ONG ambientalistas, trabajando con Fridays for Future. O sea, tuve la oportunidad de empezar a conectarme un poco más con algo que no conecta con el Parlamento, que son muchas veces los movimientos sociales. Y yo creo que en eso también, bueno, hay muchas personas que me consultan cosas, que me piden ayuda, y eso me hace sentir que bueno, que algo logré. O sea, obviamente no se cambia el mundo de un día para el otro, pero pasito a pasito se va haciendo. Martina Germán te saluda por acá, buen día. ¿Cómo estás, Germán? Todo bien. Te hago una consulta que tenía mientras te escuchaba. ¿Te sirvió de la experiencia de también ser una mujer en ciencia, que es otra cosa que no es fácil? O sea, ser mujer en ciencia, mujer en política, como que te metiste en dos lugares generalmente gobernados por los hombres. Y la otra es si, más allá de que todo esto que nos comentabas, si se ha logrado hacer mella, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, con esto del desarrollo sostenible de alguna manera, porque leyéndolo, cuando lo estuvimos repasando por acá el proyecto de Frente Amplio para las próximas elecciones, se hablaba como de darle al ambiente básicamente hasta el límite antes que reviente. Lo estoy traduciendo obviamente vulgarmente, ¿no? Pero era algo medio así, que es lo que plantea en general, ¿no? El desarrollo hasta cierto punto antes que reviente todo. Falta mucho laburo parlamentario y de hacer un poco de cabeza todavía en unas mentes, ¿no? Sí, a ver,
Sobre lo primero de mujeres en ciencia, sí, es creo que era una experiencia. Yo ya también, como había sido militante estudiantil, también estaba acostumbrada como a, no sé, ser parte del consejo de ciencias o del claustro de ciencias, donde al ingreso a la facultad de ciencias más del 50% de la población inscripta somos mujeres. Pero después, si vos mirás quiénes son los grados 5, quiénes son los grados de dedicación total y todo eso, siempre son como varones. Entonces es como también veníamos a hacer ese trabajo de, bueno, de darle espacio a las personas que... ¿Y por qué las mujeres abandonan los espacios? Ustedes conocen, hay una denuncia famosa de acoso en Facultad de Ciencias, que fue como histórica. Entonces también es como venimos de un lugar de lucha bastante, bastante complejo, pero entonces eso también ha sido muy formativo. Y sobre lo otro que decís, bueno, yo creo que en el último programa, el Frente Amplio, logramos incorporar un concepto que es la transición ecológica justa, que es esto de, bueno, de que nosotros en Uruguay, la productividad de Uruguay, la producción de Uruguay, ambientalmente no es sostenible. Entonces comenzar a transicionar de ese tipo de producción a una producción más respetuosa con el ambiente lleva su tiempo, y que además se ajusta en el sentido de, bueno, como yo hablaba al principio, obviamente los impactos en el ambiente no se reparten por igual, no sea una persona que vive en un piso 11 de Pocitos que al trabajador rural que está echando los productos químicos en la arrocera. Entonces, y que vive al lado del curso de agua que le da el agua al arroz, y que cuando falta agua para las personas hay agua para el ganado. Todas esas cosas van en la parte de justa, y ecológico es bueno. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar el ambiente como que está conectado todo con todo. Yo creo que la crisis hídrica en Montevideo les hizo dar cuenta que hay una conexión entre cómo producimos y los impactos sobre el agua, y cómo eso después no permite que se pueda garantizar agua potable para las personas. Entonces son cosas como que de a poco, más que por el susto que por la conciencia, se van entrando. Y en el programa de Frente Amplio logramos incorporar este concepto que es, yo digo, ojalá no se nos caiga ninguna palabra, porque transición significa pasar de un lugar malo a una producción más sostenible, pero la velocidad con la que hacemos es lo que importa, ¿no? O sea, podemos decir una transición de acá a 20 años, pero de acá a 20 años ya no hay tiempo. Podemos decir una transición de acá a 15 años, pero de acá a 15 años la población va a sufrir muchas más sequías, muchas más inundaciones en otros lugares, falta de alimentos. Entonces, la transición para hacerse se tiene que hacer de una forma rápida. O sea, la palabra transición lo que implica es con qué fuerza apretamos el acelerador. Y yo también digo, ojalá no se nos caigan las palabras, ojalá no se nos caiga lo justo de terminar siendo una transición que solo le sirva, no sé, a las grandes empresas, a los grandes exportadores, y que al final no haya soberanía alimentaria para las personas, no haya acceso y a agua potable de calidad para todos, o que no tengamos acceso a la tierra para cultivar nuestros propios alimentos de forma orgánica, ese tipo de cosas. Ahí va lo justo, y espero que no se nos caiga esa palabra que logramos con mucho esfuerzo incorporar en el programa del Frente Amplio. Uh-huh. Martina, sin duda, con esto que contás del programa, que es un tremendo aporte para el programa, para la fuerza política en general, tu trabajo, la importancia de tu trabajo, todo tu aporte, el movimiento no solamente a nivel nacional, regional, sino también internacional, que dejaste y que trabajaste allí dentro de la fuerza política, ¿cómo fue denunciar a un varón con poder dentro de ese mismo lugar? Teniendo en cuenta la responsabilidad también que tu trabajo tiene, de todos los aportes y el crecimiento que se le otorgó a la fuerza política, que sabemos que es difícil en ese momento de tomar la decisión de hacerlo igual. ¿Cómo es denunciar, cómo fue denunciar a un varón con poder? Sí, yo creo que yo lo contaba, hice una carta pública hace no mucho, creo que
el 22 de febrero, porque yo desde que denuncié hasta ahí no había hablado públicamente, porque la verdad que la estaba pasando mal. Entonces había elegido tener una vocera y mi abogado. El proceso en realidad es duro, porque primero hay todo un proceso de reconocerse en una situación de violencia, que esto es algo importante para muchas personas. O sea, reconocerse que estás en una situación de violencia es uno de los pasos que una tiene que hacer. O sea, entender que, por ejemplo, yo a veces pensaba, sí, me está pasando esto, pero puedo aguantar hasta el 2024, por ejemplo, ¿no? Pero en el fondo tu cuerpo y todo te dice, no puedes aguantar más esto es injusto, es muy duro, tenés que salir de ahí. Entonces, y ahí es cuando tu cuerpo y tu cerebro te dicen tenés que denunciar, y ahí te tenés que poner a pensar, bueno, ¿cómo denuncio, no? Y sobre todo esto que una persona con poder. Empecé a pensar, bueno, del círculo cercano de nuestro sector, si yo podía hablar con alguien, y me di cuenta que de mi sector no podía hablar con nadie, porque en realidad nosotros fundamos el sector con un grupo de gente que son la generación 1983, que son todos, digamos, amigos o conocidos de hace años de mi denunciado, entonces de Tato. Entonces era como para mí muy difícil pensar en sentarme a hablar con alguna de ellas o de ellos sobre este tema. Entonces ahí lo que hice fue pensar en mi círculo más amplio, en mis compañeras feministas, y yo sentí mucho miedo, de verdad, porque cuando yo hablé por primera vez del tema con una compañera que es la secretaria de Género del Frente Amplio, que venimos del mismo lugar, las dos somos de Colonia del Sacramento, somos del interior, ahí fue como que teníamos muchas cosas en común, yo me sentí cómoda con ella, y bueno, y mientras lo iba contando yo sabía que lo que venía es que ella me iba a decir, bueno, y ahora tenemos que denunciarlo. Y aparte yo, por ejemplo, una anécdota de cosa ilusa, yo el día que, o sea, todo decantó en que un día Tato realmente, lo que me pasó fue que él venía teniendo acercamientos físicos que yo no consentía, un día fue demasiado evidente, lo hizo en un contexto donde yo pensé, bueno, era de día, en general el pasado de noche era de día, había varias personas en el despacho al lado al nuestro, entonces yo pensé, esta persona no tiene límites, y además ahí fue que me dijo, vamos a organizar para hacer una gira solo juntitos, y ahí yo pensé para mí adentro, yo no puedo tolerar esto, no voy a salir a recorrer el país con una persona que me hace esto. Y me fui del trabajo, me fui a estudiar, y ahí pensé en hacer la denuncia con esta persona. Y cuando voy a la casa de la Secretaría de Género del Frente Amplio, eso fue a los 2-3 días, yo me fui con la mochila como si fuera a volver a trabajar. Y ella me dijo, me dice, ¿qué vas a hacer después de acá? Y le digo, no, me voy al Parlamento. Y me dijo, no, Martí, vos no podés volver al Parlamento. Y porque tenía razón, y entonces me dijo, bueno, ya. Y ahí fue como que una tiene que empezar a accionar un montón de mecanismos de protección, porque yo no estaba en riesgo de vida, eso es importante. Hay mujeres que a la hora de denunciar a alguien con poder sí están en riesgo de vida, entonces eso implica otro tipo de mecanismo. O sea, para cada caso de violencia hay, digamos, una forma de accionar. Entonces, bueno, yo sí tuve mucho miedo de que se hiciera público, tuve mucho miedo de que me... Bueno, esto de que la imagen de la diputada que había trabajado en temas ambientales toda su vida pasara a ser la diputada acosada. Uh-huh. Hay punto. Miedo, bueno, a que lo supiera mi familia, mi papá y mi mamá tienen la edad de mi acosador, ¿no? Y yo sabía que para ellos iba a ser muy chocante. Y nada, y entonces también tener que hablar con mi familia de esto fue bastante duro, pero por suerte siempre en todo momento tuve la compañía de amigas
feministas que la verdad que me han dado la fuerza como para hacer casi todo lo que he hecho. Y después, bueno, todo el tema de cómo se presenta el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, la verdad que fue duro, porque para que una presente una denuncia tienen que escribirla, y para escribirla tienen que revivir y un montón de momentos dolorosos. Entonces eso lleva tiempo, y yo estaba en ese proceso de escribir eso cuando me entero que mi sector fue a presentar la denuncia por mí y sin mí, digamos, entonces sin mi consentimiento. Entonces eso también es difícil, porque en realidad eso me exponía un montón. Entonces estaba yo, inmediatamente fui a terminé de escribir mi denuncia y al otro día fui a presentar la denuncia yo. Con mí, o sea, digamos, porque es importante, la denuncia que presenta mi sector la presentan con, digamos, sin mi testimonio, pero sí con el testimonio de Tato. Entonces era como, era la versión del denunciado y no la versión de la denunciante. Uh-huh. Entonces eso para mí también fue bastante como una traición, digamos, porque es como si realmente militas en el espacio de izquierda, que supuestamente es la renovación y que supuestamente trabaja los temas de género, no tener en cuenta a la víctima a la hora de presentar una denuncia es un gran no. Uh-huh. Y bueno, eso también fue difícil. Uh-huh. Pero también ahí entendí que estuve bien en no denunciar adentro de mi sector, porque si no hubiese desaparecido mi denuncia rápidamente, ¿no? Era como, uh-huh, me hubiesen borrado el mapa. Uh-huh. Y bueno, y ahí empezó todo el proceso de también tomar la decisión de si denunciaba o no la justicia. Al entendido de que, como ustedes saben, muchas veces los casos de fiscalía se filtran, ¿no? Y como, y ahí también ese miedo de que lo fuera todo mediático y que mi imagen se diera eso, y también de cuánto una puede soportar de ver en redes sociales o en prensa el nombre, el caso, los detalles del caso. Uh-huh. Yo y mi familia, mi papá en el pico más alto de mediaticidad del caso, mi papá se enfermó y estuvo internado los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Uh-huh. O sea, se entiende que hay, estas cosas no afectan solamente a la persona que denuncia, sino afectan a su entorno. Sí. Y también el miedo, ¿no? Porque yo, el miedo de, bueno, yo trabajaba para Marea Frente Amplista y Tato Olmos me pagaba un salario, y obviamente que denunciar implicaba que yo me quedaba sin mi única fuente de ingreso. Uh-huh. Y fue así, o sea, yo en este momento no tengo trabajo, estoy en Ecuador con una beca de colegiatura, pero una vez que vuelvo a Uruguay no tengo un sustento económico, por así decirlo. Uh-huh. Y por eso también en su momento fue que tomamos la decisión, en consulta con el abogado, de que yo hiciera, más allá de hacer la denuncia penal por abuso sexual, hiciera la denuncia en el Ministerio de Trabajo por acoso sexual laboral, porque todas las instancias se dieron en instancias laborales. Y bueno, entonces esos titulares que a veces la gente ve de que yo pido, no sé, creo que son, yo no tengo ni idea del número, pero creo que son como $20,000 o algo así, en realidad es un cálculo que hace la ley basado en la antigüedad de la persona, y es un resarcimiento económico por despido indirecto, digamos, porque yo no, claramente no puedo volver a trabajar a mi lugar de trabajo. Uh-huh. Entonces eso es lo que es la denuncia laboral. Entonces, bueno, tengo tres procesos abiertos, digamos. Tengo el proceso del Tribunal de Conducta Política, tengo el juicio laboral y el juicio penal. Uh-huh. Todas esas instancias son revictimizantes, todas esas instancias en general pueden llegar a no tener los resultados que la víctima desea. Uh-huh. Todas esas instancias son duras, porque bueno, eso también, en mi caso en particular, pasó a ser mediático, pero también implican un esfuerzo y una energía. Yo, el día que presentamos toda fiscalía, que me llamaron para que me fuera para que fuera a decir cuál era mi domicilio a la comisaría, tuve que ir como a las 6 de la mañana, ¿viste? Y era toda una, y yo pensaba, yo tengo los medios para ir, acompañaba
a las 6 de la mañana por una amiga hasta una comisaría, pero ¿qué pasa con la mujer que no? ¿No? Yo todas esas cosas me las fui cuestionando. Yo puedo sentarme a pensar y decir, bueno, puedo buscar un abogado y que mis compañeras me recomienden uno. Y por suerte di con uno que es excelente, que es Juan Raúl Wildiman. Pero hay mujeres que no tienen la oportunidad de elegir su defensa, o tienen que hacerse con las defensas, que son muy buenas en general, pero del consultorio jurídico de Udelar. Pero también es como ir a esas instancias. Y yo no tengo hijos, por ejemplo, o hijas, entonces no me tengo que preocupar con quién dejo a mi hijo o a mi hija cuando voy a las instancias de juicio. Después tenés que ir a la instancia son muchas instancias que vos tenés que desatender tu vida para poder dedicarte a eso. Uh-huh. Y también yo me cuestioné mucho eso, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer porque en realidad, en el fondo, por más que yo esté denunciando a una persona mucho más poderosa que yo, yo tenía un lugar de privilegio. Entonces, eso también me hace pensar de cómo podemos mejorar para que sea más fácil para las mujeres salir de estas situaciones. Porque claramente no lo es y claramente lleva su tiempo. Entonces sí, ha sido un proceso duro, pero también yo espero que más allá de los resultados del Tribunal de Conducta Política o de los dos juicios que están abiertos, yo creo que sea un lugar de aprendizaje para todas y para todos. Yo creo que como yo no tengo miedo a hablar, ya no tengo miedo a hablar, y además tengo la experiencia de haber estado en el Parlamento o de haber estado involucrada en política, es como que no me cuesta decir las cosas. Y espero que mi voz sirva para alentar a otras mujeres a pensar si están o no están en una situación de violencia. Uh-huh. Si tienen o no tienen la forma de crear y sostener una red para que las ayuden a salir de esos lugares. Yo estoy a disposición de que las personas me escriban y me cuenten su caso y poderlas orientar de la mejor manera para que encuentren. Hay muchas organizaciones feministas que ayudan a las mujeres a hacer estas denuncias. Uh-huh. Yo no tuve que recurrir a nada de eso, pero porque ya estaba vinculada con muchas personas que saben mucho de estos temas, pero no es el caso de todo el mundo. Entonces, como no es el caso de todo el mundo, yo también lo que espero, más allá de los resultados de las denuncias, es que esto sirva de aprendizaje a muchos niveles, ¿no? Porque el acoso sexual en el trabajo pasa y las mujeres no denuncian porque implica perder su único ingreso. Uh-huh. El abuso por parte de personas con poder en la política pasa todo el tiempo y no denunciamos porque son personas con poder. Pero bueno, llega un momento que yo creo que somos una generación que dice basta, ¿no? O sea, hasta acá llegamos, creo que hasta acá le damos el pie a las personas para que sigan avanzando al poder a través del abuso. Creo que esa es como más la tarea que tenemos, y no tanto decir, bueno, yo tengo claro también, por ejemplo, que la imagen de mi acosador en muchas personas va a seguir siendo positiva y eso no lo puedo cambiar. Uh-huh. Y de eso tampoco, no tengo como resabio hacia las personas que lo siguen rodeando, porque me parece que está bien, o sea, lo conocen hace años y eso no, y su imagen no va a cambiar. Uh-huh. Pero sí, lo que tiene que cambiar es como pensamos en los espacios de militancia, los espacios políticos y los espacios de trabajo. Claro. Uh-huh. Hace poco salió un caso de acoso laboral sexual a una periodista, y una dice, ¿no? Con el poder y la potencia que puede tener una mujer periodista deportiva, además es muy inspirador, la periodista deportiva. Porque muchas niñas y se deben sentir como alentadas a que, bueno, ellas también pueden hablar de fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas. Y perder la imagen de Ana Inés sería tremendo para Uruguay. Entonces también empezar a pensar en eso, ¿no? Uh-huh. Cuando dejamos que pase el acoso y dejamos que pase el abuso, ¿qué es lo que perdemos? Perdemos mujeres valiosas, perdemos compañeras importantes, y perdemos voces y lugares que no se dan frecuentemente. Entonces, claro. También eso es lo que yo espero de que salga de mi casa, más allá de los resultados. Yo creo que eso es la resolución que quiero explicar. Uh-huh.
Y Martina, desde tu experiencia, ¿no?, con respecto a la fuerza política, que el Frente Amplio acepta una denuncia que no tiene ni tu consentimiento ni tu relato, que ayer se filtra este resultado o estas palabras en los medios antes que en la fuerza política y antes de que te enteres tú, ¿no? Con esta experiencia atravesada, ¿crees que el Frente Amplio le da garantías a las mujeres frenteamplistas a la hora de denunciar una situación de violencia o abuso? Yo creo que, a ver, justo este caso es por mediático y las cosas que están pasando, la verdad que son lamentables para mí, ¿no? Pero en otros casos, se han resuelto varios casos a través del Tribunal de Conducta Política y no se ha sabido. Uh-huh. O sea, no. Yo creo que acá, y esto para mí es importante, creo que las personas que están filtrando lo hacen con fines políticos. Se filtra el mismo día que renuncian del mismo sector al que yo estoy denunciando a mi acosador. Se van dos personas, se filtra el informe preliminar completo. No me parece casualidad, o sea, yo desde que tengo el informe me han escrito varios periodistas pidiéndomelo y yo a todos les dije que no. Uh-huh. Entonces, es como, como que para que se filtre tiene que haber la voluntad de alguien que se filtre y tiene que haber una intencionalidad para que se filtre. Entonces, uh-huh, yo creo que el Frente Amplio sí da las garantías para que estas cosas no pasen. Creo que el Tribunal de Conducta Política intenta hacer lo mejor posible, incluso en casos donde la presión mediática es importante. También existe una comisión de seguimiento al Tribunal de Conducta Política para ver y observar este tipo de cosas. También existen compañeras que están trabajando en mejorar el protocolo de violencia de género en el ámbito. Entonces yo creo que es una construcción permanente, si bien no todas. O sea, yo creo que mi caso fue particular, fue mediático y por eso hubo estas filtraciones y hechos lamentables, pero yo creo que es porque estamos jugando con altos grados de poder. Uh-huh. Yo creo que en otros casos ya ha sabido que era la víctima y ya ha sabido cómo acompañarla y defenderla. Pero obviamente no voy a negar que, primero que, o sea, más allá de que el Frente Amplio sea el primer y el único partido del Uruguay que tiene un lugar donde denunciar y un protocolo para actuar, sigue siendo perfectible. Entonces creo que lo que nos deja esto, de que filtren antes del plenario, que es importante, el que hace el fallo es el plenario, el informe solamente sugiere. Uh-huh. Lo que quiere decir es que quisieron adelantar la jugada para poner en los medios cuál puede ser el posible resultado, cuando todavía no hay resultado, el resultado se va a dar el domingo. Entonces yo creo que igual el Frente Amplio sí tiene la capacidad de cuidar a las víctimas, tiene la capacidad de sostener estos procesos, pero obviamente depende mucho de qué tipo de caso estamos hablando. Uh-huh. Hay que recordar que en la Cuba no solamente se trata mi caso, se van a tratar 8 casos más, pero de los otros 8 casos no se sabe nada. Y es que esto de la hermeticidad y de la protección a la víctima sí existe. Que no se trata en mi caso no significa que sea lo común, sino que es la excepción. Uh-huh. Y por último, Martina, ¿ves viable o todavía no sé si lo pensaste volver a la militancia político-partidaria, volver al Frente Amplio a seguir trabajando con todos los aportes y el laburo que venís metiendo hace rato? Sí, yo creo que desde hace unas semanas que estoy como convencida que esto no me va a determinar la vida. Yo tengo 30 años recién cumplidos y tengo una vida por delante, me estoy formando acá en Ecuador para poder hablar más y mejor de temas que hablo, y yo creo que sin lugar a dudas voy a volver a militar. Entonces, en mi casa, en mi lugar, pero es porque al final se lo hacen las personas y más allá que haya un par de personas, un grupo de personas que tienen prácticas con las que yo no comulgo, hay cientos miles de personas que lo hacen diferente. Y entonces, obviamente no me voy a sectorizar de nuevo, no,
no pretendo estar en ninguna lista y esas cosas, porque son espacios que por ahora entiendo que no me siento cómoda con ella, pero sí voy a militar de forma independiente, voy a tratar de seguir trabajando y aportando a la construcción de programas, de lo que sea, para hablar de temas en los que yo trabajo. Y la verdad que yo me siento con ganas y con fuerza de seguir trabajando. O sea, yo estoy en un proceso donde decir, no me voy a abrazar al dolor, no me voy a abrazar a esta situación negativa, sino que tengo que construir una esperanza y construir para adelante, porque sé que al Frente Amplio al Frente Amplio le hace bien que hagamos estas cosas, que estamos en las mujeres que trabajamos en los temas del ambiente, que seamos las pesadas del ambientalismo, y yo voy a seguir haciendo eso, mal o bien que le pese a las personas que le pese, pero yo creo que a muchas más personas les parece que está bueno. Así que eso, mi idea es terminar en Quito y volver a Uruguay a militar en el Frente Amplio y militar con todo este 2024 para poder incorporar en el discurso estos temas que son importantes y que no podemos dejar atrás. Martina, muchísimas gracias por estos minutos. Estás estudiando, estás en otro país, estamos hablando de cosas que mueven un montón de otras cosas. Gracias por estos minutos con nosotros. Es muy importante también acercar la voz de que hay que denunciar, de que es posible tejer esa red, de que es posible conseguir el sostén en las organizaciones, en nuestros círculos cercanos, abiertos. Importante pedir ayuda también. Y quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma para cuando necesites, y ojalá te tengamos por acá por Punta del Diablo, hablando de ambiente en cuanto vuelvas a Uruguay. Por supuesto, obviamente voy a andar por allá porque un amigo de la casa de Ulma es amigo mío, que es el Chiqui Escuro, cada tanto lo escucho que anda por ahí en la radio. Te mando un beso. Así también. Le mando un saludo, le mandamos un saludo a él y en cuanto esté por allá y les agradezco con los micrófonos y los voy a estar visitando. Te mandaba saludos, te estaba escribiendo el Chuque acá, te mandaba saludos y te llevaba saludos y apoyo del Centro de Estudiantes del Cura de Rocha, me estaban escribiendo acá también que te apoyaban. Ah, qué bueno, qué lindo. Dale. Muchas gracias. Gracias, Martina. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias. Abrazo, chao. Ulma.